Muy buenas, pues aquí estamos otra vez. Vamos a jugar a otro juego de Spectrum, como está siendo habitual últimamente. Y nada, Krilin y el castillo de las siete dagas. Como veis, estamos jugándolo en el Engo. Y nada, pues aquí se nos presenta la pantalla presente el menú con ese Krilin con esa cara seria que estaba muy chulo. Krilin y el castillo de las siete dagas, un juego desarrollado por Huntrell con el MK1 de los Mohon Twins con un sonido FX de Shiru. El juego no tiene música, el juego es un juego muy, digamos, sin ánimo de merecerlo, básico del MK, pero es divertido. Aparte tiene el plus de que manejamos a Krilin, que eso siempre le va a dar mucho carisma. Vale, la idea pues es recoger siete dagas y hacer buen uso de las llaves, puesto que si las llaves no las usamos en el orden que debemos, la liaremos parda y no podremos acabar el juego. Solo podemos disparar tres shurikens a la vez. Lo cual puede parecer mucho, pero se puede quedar corto. Mira, aquí la he liado parda, me he caído. Vale, eso que veis de ahí de RR, por ejemplo, pues son detallitos de quien haya visto Dragon Ball, que seréis casi todos, del lazo rojo que a los más nostálgicos pues le saca. Le toca la fibra. ¡No! Si un enemigo te engancha, quiero decir. Si arriba veis ahora mismo un 47 que tengo, eso es la energía. ¿Vale? No es que sean 47 vidas, es, digamos, a modo de una barra de energía. Si el enemigo te engancha, no te va a quitar un solo punto. No, no se va a producir el efecto de inmunidad y tal. Te va a ir quitando energía hasta que te lo puedas quitar de encima. Esto es una cosa que está hecha a propósito, ¿vale? Dicho por el propio creador del juego. En cambio, si nos tocan los pinchos, pues sí que nos va a quitar un solo toque y rebotaremos. Algo para darle un plus de dificultad. Esa Lugia no la he cogido porque estamos casi bien de vida y tendremos que volver. Puedo quitarme medio al vampiro. Saltamos aquí en esta pantalla que no hay que jugarse con esos pinchos. Venimos aquí, ahí tenemos a tener la primera de las siete dagas. Si puedo matar a este, vale, arreglo un poco de carrerilla. No he llegado ahí y la he liado. Así que la cosa es que se va a respawnar el murciélago y me la va a liar. Vale, un poco de paciencia. Yo suelo tirar los tres shurikens cuando veo que el enemigo está casi a tiro. Así, con un poco de suerte, le puedo dar dos impactos, que es lo que requieren los enemigos. Con dos, uno, dos, ya veis, mueren. Te tiras tres, pues puedes fallar uno, pero si le engancha todo, te lo quita de en medio rápido. Vale, eliminado. Uno. Y le iba a liar. Vale, se le mete de ahí. Y seguimos. Tenemos la segunda de las siete dagas. Ahora viene cerca. Uno fuera. Sube. Pero cuando baje nos vamos a poner. No, no, aquí verdad. Me la había jugado mucho y no es cuestión de eso. Vale. Ya veis que con el MK, según pulséis el salto, pues salta más o salta menos. Así que ya como me he enganchado, esta pantalla es fastidiosa con avaricia en ese aspecto. Si te enganchan, como tienes que saltar, te pueden enganchar y la lías. Pero aquí tenemos una rubia mágica que nos da la friolera de 10 puntos de energía. Así que solucionado más o menos el problema. Estamos casi, casi enteros de vida. Y tenemos las dos dagas.
Vale, aquí esto ha sido cuestión de suerte. Yo recomiendo ver hasta dónde llega la nube. Por ejemplo, esto lo vamos a dejar. Fijaos que no llega hasta aquí, que te engaño un poco antes. Así que, contando con ello, podemos saber dónde se va a volver y evitar el problema de que nos caigamos. Sí, es fácil caerse. Vale, estas nubes son nubes zigzag que te la puedes liar, pero lo bueno del pincho es esto, que como va rebotando, el gasto de energía es mínimo. Se puede hacer el salto este, ¿vale? Aquí no tenemos que subir a la nube porque no llegamos como tal. Si puedo botar el murciélago rápido. Mira, uy. Y allí igual, aquí el sistema es cuando esta baje, esta sube. Y tercera daga conseguida. Vamos, saltamos. Y a por otra. Vale, ahí está la cuarta daga, pero en realidad esa es la séptima. ¿Por qué la séptima? Pues, como dije antes, pues tenemos que hacer buen uso de las llaves. Dentro de nada nos va a salir una llave y la tendencia natural de cualquiera pues es venirse a esta cerradura que ha visto. Vale, pues eso sería un error fatal que nos impediría completar el juego. ¡No! Nada, pasa, aquí hay suelo. Nos impediría completar el juego porque ya no podríamos abrir el siguiente camino. Así que ha ido. ¿Veis? Aquí está la llave que comentaba. Y que hay que obviar. Obviar no, hay que cogerla, pero usarla en un sitio. Vamos a recoger. Llave clásica de MK también. Y seguimos. Aquí tiene, por ejemplo, esos juegos que se mueven, que están. Son detallitos que, como siempre se agradece. Y esas ventanas que no están nada mal. Vale, esta si la abrimos. Y vamos a intentar. ¿Lleva ahí? Porque he visto que ahí arriba hay una alubia y la verdad es que nunca he probado a cogerla. Sí, exactamente, se puede coger. ¿Qué pasa si sigo por aquí? Pues estoy investigando, la verdad que por aquí no me he pasado nunca. Así que vamos. Vale, no hay más que decorado. Pero ojo que. Vemos que por aquí abajo se puede uno caer. O sea, se podría hacer un buen recorte. Vale, vamos a seguir. Eso no es que sea un fallo, es que hay pantallas en la. Más adelante vamos a ver una. En la que hay bloques troll. Hay bloques que te puedes caer y a consecuencia de eso, pues perder bastante energía. Concretamente ahora en una más adelante que hay una llave. Esta vez hasta dónde llega. Porque como no lo sé, vale, llega hasta ahí. Así que vamos a afinar justo cuando. Ahí está, si nos caemos aquí la liamos pardísima, nos vamos al comienzo. Es una llave. Vale, hemos eliminado a ese. Y este también. O tienen tensión, porque ya te digo, si te pillan, te la hacen. Arriba. Y un saltito controlado. Y tenemos la cuarta de las dagas. Iba a decir de las dagas. Vale, pues tiene algo menos. ¡No! Pero como me he quitado tres de golpe sin despeinarse. Y este de aquí no tiene que ser. ¡Buah! Decir que desde ahí no tenía que dar mucho problema y fijaos, ¿eh? Quinta de las dagas, ahora si fijáis vienen más seguidas, ya señala que el juego está acabando por el camino de ida y necesitaríamos una más y la que hemos visto antes.
Saltamos. Esa para ti, esa para tu prima. Y venga. Sexta de las dagas. Ya sabéis, este, el sistema es cuando la nube baja, la otra se nos va a quedar a tiro. Aquí voy a entrar, aunque no hace falta entrar. Esta es la pantalla troll. No me voy a dejar caer porque si no voy a perder energía, pero si yo sigo avanzando en el siguiente bloque, los siguientes, el siguiente tile, pues ahí ese es falso y nos caeríamos. Así que digamos que hemos usado una llave para coger una llave. Es una pantalla evitable, pero bueno, quería que la vierais. Y ya solo nos restaría pues ir a donde está la cerradura que no quisimos abrir antes y acabaríamos el juego. Espera que venga la nube. Hop. Una vez se controla el salto, ya digo, es un salto muy MK, pero una vez que se controla se maneja como Los Ángeles. Vale. Vamos, bastante bien de energía. Cosa rara en mí. Ahí. Y seguimos. Venga, vamos aquí arriba. Un tiro. Saltito de fe. Y nos hemos hecho un 2x1 a esos discos. Y nos vamos para allá. Saltamos. Vale, a ver dónde anda el murciélago, porque hay que tener en cuenta que con el MK hace respawn. Y donde esté es donde va a aparecer. ¡No! Fallo técnico, no es culpa mía. Como casi todo. Ahí está. Y yo, pues, invito a eso, a comprobar por dónde anda el murciélago y dónde salto. Y cuando está aquí a la derecha, es cuando nos interesa saltar. Y la alubia, ya sí no hay que volver más por aquí. Alubia, bichuela mágica, depende del doblaje. Si puedo darle a este. Vale, vamos a quitar uno en medio. Venga. Ahí está. Se echa de menos algún poder especial de Krilling, es un Kamehameha o el disco infernal, como se llamaba en el nefasto doblaje aquí de Canal Sur. Pero bueno, ya es lo que digo, simplemente aquí Krilling es una skin prácticamente y no se le puede pedir peras al olmo. Vale. Oh, no es fácil, ¿eh? El juego que me veis que lo tengo más o menos dominado, me ha costado unas cuantas partidas dominarlo. Y ya digo, sobre todo por el tema del enganche que te pueden hacer los enemigos. Vale, eso lo tenemos. Vamos a intentar subir a la nube. Esto está ya casi controlado. Vale. ¡Ay! Mira, me he caído. ¿Qué pasa? Voy a aprovechar la inercia del pinchado, como yo digo. Y aunque vamos a ir perdiendo energía, vamos a ir llegando a aquí. He fijado con todo lo que hemos perdido. No nos ha ido tan mal. Y vamos a intentar con esta nube pues subir a la pantalla siguiente. Ya digo, estamos ya casi aquí. Una pena porque teníamos una partida bastante buena. Se ha ensuciado un poco con eso, pero bueno, no pasa nada.
Mira, mira que me ha liado el murciélago. Abrimos la puerta. Venimos, cogemos la daga y... ¡Bienvenido, Krillin! Aquí te pone una imagen de Maestro Roshi con Son Goku y demás. Al final que está bonito, está chulo. Y la verdad que... ¡Qué buen juego, Hunteran! Enhorabuena y nada, animarte a que sigas haciendo juegos. Y por lo menos, pues ya digo, me he divertido mucho. Y enhorabuena, pues... Que muy bien, que a por otro, a por el siguiente. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo para todos.